calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. Buenos días, hermosas. Espero que estén muy bien. Bueno, hoy es oficialmente ya el primer día aquí en la casita. Estoy yo sola, mi pareja se fue a trabajar ya. Entonces pues me quedé aquí sola, miren, ya tendí la cama. Por cierto, este juego de cama, este lo tenía él, entonces lo pusimos porque el otro estaba muy muy sucio. Entonces lo tengo ahí amontonado en el sillón. Ahorita les voy a mostrar cómo está la casa porque me voy a poner a organizar un poquito. Estaba acostada con el teléfono y dije, en vez de estar acostada debería estar organizando. Me levanté más temprano de lo normal, ya no me pude dormir hace rato. Apenas van a ser, son como las 6:30 de la mañana. Entonces sí, chicas, quiero organizar, siento un pelo aquí, quiero organizar un poquito la casa. Obviamente clavos y eso todavía no puedo poner, es muy temprano, voy a esperar a que se haga como las 9 de la mañana para poner lo que va con clavos. Pero bueno, ahorita voy a acomodar, voy a sacar la lavadora que se quedó aquí adentro, al patio, acomodar un poquito la sala, limpiar y poner lo que va en los cajones. Entonces déjenme muestro cómo está la casa y a ver cómo queda en un rato. Miren, pues aquí la recámara, ahí hay cosas tiradas. Por allá también, aquí también, aquí en la sala pues también tengo, todo esto está sucio, bolsas, la tele, o sea, cosas regadas por todos lados. Yo digo que voy a comenzar sacando la lavadora para abrir un poquito de espacio aquí y después veo lo que está en las bolsas para irlo acomodando, lo que pueda acomodar al menos. Entonces vamos a comenzar por esta área de aquí. ¿Saben qué es algo que sí voy a extrañar? Ahorita en la mañana que me levanté bien temprano, mi cafecito, chicas. Ay, pero pues no está conectada a la estufa ni nada de eso. Entonces pues me voy a aguantar sin café, me voy a aguantar. Pero igual al rato voy a ir al tianguis con mi mamá. Por eso también hice por levantarme un poco más temprano, porque voy a ir al tianguis con mi mamá y mis hermanas a desayunar allá. Y pues ya después me voy a ir a la casa de mi mamá a tomar café con ellas. Y después me voy a ir a limpiar la otra casa. Y aparte que todavía quedaron cositas ahí regadas. Ay, pero bueno, déjenme empiezo ya con esto. No va, lo estoy postergando aquí platicando. Es que está bien a gusto el día. Está como frío. Traigo un pants, de hecho, porque está muy frío. Y yo todavía ando como que mala. Pero bueno, el ejercicio lo voy a hacer. Sí que voy a hacer ejercicio hoy. Pero quiero hacerlo ya en la nochecita. Antes de bañarme y dormir, hago ejercicio. Pero bueno, ya hay que empezar. Ustedes me van a acompañar y me van a ayudar. Mentalmente me van a ayudar, chicas. Bueno, ahí la llevo más o menos, chicas. Miren, la recámara así quedó. Ya despejé, bueno, quité las bolsas que estaban aquí regadas. También las que estaban aquí. El closet, pues así quedó por el momento. Obviamente todo esto va a mejorar y más porque tenemos planes para esta recámara. O sea, no se va a quedar así. Solo unos días en los que, en lo que nos acomodamos todo y nos adaptamos. Porque queremos, pues ya lo van a ir viendo con el tiempo. Pero bueno, miren, así quedó el closet. Falta todavía mucha más ropa de mi novio, pero todavía no la acomodamos.
Aparte de que tenemos que lavar un buen de ropa, también mía. Entonces hay mucha ropa sucia, así quedaron las cajitas allá arriba. Y bueno, es lo más que se puede hacer en este cuarto por el momento. Pero bueno, al menos ya se ve ordenado. Ahorita voy a barrer y darle una trapeadita. Y de este lado pues se ha ido acomodando, pero más que nada he ido regando las cosas. Ya como de todo lo que va ahí, falta limpiar ahí y poner la decoración. Esa bolsa es de basura. Por este lado tengo la sala. Ahorita la tele me la voy a llevar a la cama para poder acomodar aquí la sala. Lo que sí es que no creo poder acomodar muy bien, pues va a ser la cocina. Eso sí no creo, porque les digo que se va a mandar a hacer una cocina aquí, pero pues eso toma tiempo. No sé si nos vayamos a aventar un mes, mes y medio batallando en la cocina, pero igual no pasa nada. Entonces he batallado muchas otras veces, no pasa nada, chicas. Pero sí, lo de las bolsas y eso voy a ver cómo lo acomodo más o menos para poder utilizar la cocina, ¿no? Para cocinar cosas sencillas y así. Pero pues por el momento así va esto. De mínimo ya se puede pasar un poco mejor por el área. Y ahorita me voy a poner a seguirle. Nada más que quería comentarles cómo iba. Voy a llevarme esa tele al cuarto porque aquí me da miedo que se vaya a caer y no puedo acomodar mucho. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. You're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Ya pasó un buen rato, me puse a organizar todo, la casa ya tiene más forma, ya parece una casa ahora sí. Del patio ni hablamos y la cocina, pues más o menos, ¿se puede usar? Sí, una vez se conecte el gas. Pero ya saben que ahorita sí me voy a preparar un café, porque... La moto. Porque tengo el microondas, no pensé eso en la mañana, estaba dormida. Entonces ahorita me voy a preparar un café, voy a poner agua a calentar en el microondas y me preparo mi café. Pero déjenles muestro cómo está. Así va a quedar por el día de hoy. No creo hacerle más. Bueno, si acaso ya en la tarde que regrese de la calle, acomodo la lavadora y eso, pero nada más. Por el momento así se va a quedar todo como está. Y ahorita pues me voy a preparar mi café. Me quiero arreglar un poquito para no andar como así. Entonces déjenles muestro. Miren, también barrí y trapié, pero miren, la recámara pues quedó así. La tele está ahí porque esa tele va empotrada en esta pared. Pero así se ve. El closet pues así quedó como les dije. Y saliendo de este lado, pues está, esa bocina no es de nosotros, la vamos a entregar. Está el mueble de la tele con la tele. Que transportar esta televisión fue un caos, chicas, porque está demasiado grande. Pero bueno, la tele, ahí en esa esquina lo dejé muy separado porque ahí vamos a poner el arbolito en unos días. De hecho, ahí está el arbolito y las cosas de Navidad. Entonces, en unos días se va a poner eso, así se va a quedar. Y pues ya, de ese lado está la barrita que ahorita subí las sillas porque trapié. Bueno, ahorita les muestro bien la cocina, pero la sala así quedó, ya se ve bien organizada, colgué los cuadritos ya, las mesitas, igual que la otra casa porque las casas son iguales, el garrafón de agua, el refri todavía no lo conecto, pero miren, puse cosas allá arriba, el microondas lo tengo ahí porque voy a calentar agua, en este carrito puse un montón de cosas de la cocina, ahí hay despensa, ahí está la freidora, el escurridor de trastes, aquí hay platos. Bueno, las sillas que ahorita voy a bajar. Y de ese lado tengo cosas que iban en la cocina y mandado. Por aquí por el patio, este sí es un caos para que vean, miren.
La planta se va a quedar ahí en esa esquina, pero pues obviamente más acomodado todo y también tenemos que pintar y arreglar este patio, pero bueno, así se ve por ahorita, es lo que hay. Y el baño le falta una buena lavada, pero puse ese carrito ahí con cosas, el canasto de la ropa sucia, colgué el espejo, las repisas ya se las había mostrado y también ya está la cortina ahí. Ya está ahí mi agua para el cafecito calentándose, tengo que darle una limpiada al horno y también a la estufa. Pero bueno, eso ya con más calma. La verdad, chicas, creo que la aventajé mucho porque la casa sí estaba, pues ustedes la vieron cómo estaba. Creo que sí la aventajé mucho, pero pues ya es todo lo que haré por el día de hoy. Creo, porque les digo que voy a salir, voy a ir al tianguis y voy a ir a la otra casa y voy a ir un rato con mi mamá. Porque todavía tengo pendientitos allá de aquel lado. Entonces, pues está aquí bien cerquita la casa de mi mamá, pero sí. Me gusta cómo va quedando, me gusta cómo va quedando, aunque les digo, faltan un buen de detalles y cosas por hacerle a la casa y a otros detallitos que lo irán viendo poco a poco. Voy a comenzar a maquillarme un poquito, chicas. Aquí tengo en la cama todas las cosas, pero va a ser un maquillaje muy sencillo. Voy a comenzar por las cejas, que es lo que siempre hago primero. Y pues nada, chicas, a pesar de que ando entre enferma, ando bien cansada porque han sido días algo pesados, me siento muy feliz, la verdad. Adrián y yo tenemos demasiados planes, chicas, que esperemos se vayan dando todos poco a poco. Muchos son a largo plazo, otros son a corto plazo. Pero pues nada, hermosas, ¿qué les puedo decir? Yo creo que ustedes me han visto, yo me siento muy feliz. Y creo que eso es lo importante. Entonces, pues sí, ahorita me voy a arreglar así poquito. No sé a qué horas van a pasar por aquí mi mamá y mis hermanas por mí. Ellas no madrugan mucho y no son ni las 10 de la mañana. Así que no sé a qué horas vayan a pasar por aquí. Porque aparte les queda de camino hacia el tianguis. Entonces me dijeron, mañana pasamos por ti. Pero yo la verdad no quiero andar toda fodonga. Porque esa es una meta en mi vida. Bueno, seguir haciendo ejercicio. Que estos días he estado como que hago, luego no hago. Porque he andado muy ocupada. Pero no quiero dejar de hacer ejercicio. Eso no está en mis planes. Quiero seguir con el ejercicio. También, si no me arreglo mucho todos los días, sí quiero seguirme arreglando. Porque pues no quiero desatenderme, o sea, sí, voy a estar en una relación y todo, pero no quiero dejarme a mí en segundo plano como hace tiempo. Esta vez no, chicas, esta vez estoy yo primero, porque si estoy bien yo, estamos bien aquí. Entonces, sí, también en estos días quiero ir a ponerme uñas otra vez, desde que se me cayeron. Bueno, yo me quité las otras porque ya me molestaban, estaban muy largas. Me iba a acomodar los lentes, esa manía tengo siempre que no traigo lentes. Desde que me quité las uñas, iba a ir a hacerme otra vez uñas, pero pasó todo esto de la mudanza y así, y dije, no me voy a poner uñas para andarme cambiando de casa y que se me maltraten. Dije, no, 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 mejor me espero poquito y ya luego voy y me pongo uñas. Entonces ya en estos días voy a hacer cita, en esa semana yo creo que entra, voy a hacer cita para ir a ponerme uñas porque quiero andar pues con mis uñas arregladas. Y ando pensando si ir a hacerme algo en el cabello, en alguna estética. Me da miedo, lo quiero castaño, o sea, ya se ve castaño, pero lo quiero castaño pues más bonito, ¿no? Entonces no sé si vaya a ir porque me da un poquito de miedo que me lo arruinen todo. Pero bueno, chicas, déjenme maquillo poquito, busco algo que ponerme y ahorita les continúo con el video. Igual me las voy a llevar al tianguis. Yo creo que vamos a desayunar tacos porque es lo que siempre desayunamos ahí en el tianguis. Ya me maquillé y me cambié. El espejo está bien sucio, pero miren, me puse este pantalón de mezclilla, tenis, esta blusita azul que me regaló mi mamá. Y el maquillaje pues está sencillo. Y en el pelo solo me puse un poquito de crema para peinar y me lo desenredé. Ahora ya nada más voy a esperar a que me manden un mensaje o yo mandarles un mensaje un ratito más para ver a qué horas nos vamos. Pero bueno, ya tengo la cartera lista. Tengo aquí una bolsa porque necesito comprar algunas cositas, entre ellas rollo y otras cositas que me hacen falta. No mucho de mandado porque sí necesito despensa, pero no lo voy a hacer hoy. Entonces sí, chicas, en un ratito más nos vamos al tianguis.
Miren, hermosas, ya estamos aquí en la casa, ya está toda vacía. Ahorita le voy a dar una barrida. Ahí tengo la escoba. Y aquí en la cubeta estoy echando las cosas que me faltaron por llevarnos para ya dejarla, pues ahora sí, toda vacía. Ya quedó ahora sí vacía la casa, hermosas. Y pues ya, ya nos vamos a ir. Pues sí, chicas, ya nos vamos y creo que no vamos a tener luz en la casa porque tronó un transformador. Aquí sí hay luz, pero allá siento que no va a haber, pero ahorita vemos eso. Si tronó el transformador, nos vamos a quedar sin luz un par de días otra vez. Y como era de esperarse, hermosas, sí, no hay luz en esta casa, en la otra casa sí, pero es que son líneas diferentes de luz y creo que tronó un transformador o algo así. Entonces, pues no tenemos luz. Queríamos instalar la pantalla en la pared y hacer un montón de cosas, pero para todas se ocupa la luz. Y aquí, chicas, cuando se va la luz, también se va el agua. Y pues aquí no tenemos ninguna reserva de agua. Entonces hoy estamos sin luz y sin nada de agua. Ni para el baño, chicas. Ay, no, qué horror. Pero bueno, como vieron, fui al tianguis, compré nada más rollo y unas que otras cositas. Y pues ya fue todo lo que hice ahí en el tianguis. Y pues ya, hermosa, yo creo que ya hasta aquí voy a dejar este video porque no es como que ya vaya a ser pues gran cosa. Les digo que no hay ni luz ni agua, entonces pues no voy a hacer prácticamente nada. Entonces, pues yo les voy a seguir compartiendo en más videos lo que vayamos haciendo. Pero bueno, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye. Ya les había despedido este video, chicas, pero déjenme decirles que ya me conectó la estufa mi novio. Ya tenemos gas. Ahora sí, bueno, por un tiempo, porque siento que ya se va a terminar. Y también, como pueden ver, acaba de llegar la luz. Entonces, excelente. Pero bueno, ahora sí ya nos vemos en un próximo video.